Vamos a saludar a un amigo que por ahí nos va a ayudar a entender un poco. ¿Eh? Qué lindo. Yo antes que nada le quiero dar un abrazo y lo quiero saludar. Yo no suelo molestar mucho a los protagonistas por teléfono. Quiero mandarte un abrazo, Matías. Si bien el tiempo ha pasado, pero quiero mandarte un fuerte abrazo por lo de tu viejo, Matías. Fuerte abrazo por lo de tu viejo. Gracias, Gaby. Un saludo grande y valoro mucho. No suelo joder mucho y menos en momentos muy difíciles, pero lamento mucho lo de tu papá, Matías, sinceramente. Está bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Bueno, creo que golpeado. Estoy triste, aceptando esta pérdida tan grande en mi vida, que fue la muerte de mi papá. Pero bueno, hay que seguir adelante. Uno tiene familia, tiene mujer, tiene hijos. Está mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos. Así que, de alguna manera, es buscar esta aceptación y saber que mi papá está en un lugar mejor. Mati, ¿pudiste viajar a la Argentina para despedirte de él? Sí, mira, fue realmente traumático porque en diciembre decidí no ir porque tenía miedo esto de los viajes, los aeropuertos. Busqué todas las maneras para unirme a mi familia, a la familia de mi esposa, en algún otro país, en mismo Argentina, y no se pudo, la verdad no se pudo. Me quedé acá a pasar la fiesta, pensando en que en febrero, marzo, los iba a traer a mis padres acá, y bueno, la vida, muchas veces uno programa y claro, Dios decide. Claro. Lamentablemente, ya llegué cuando mi papá estaba internado, porque fue muy rápido, y realmente con un dolor, una bronca terrible por lo sucedido, pero bueno, aceptando también cómo se dio todo y por ahí esta decisión que tomó el Señor, que soy, creo, cada vez más, y bueno, lo acepto de este lugar, pero triste, fue triste, traumático, no me pude despedir. Y mi papá era mi amigo aparte, ¿no? Teníamos un vínculo muy fuerte, muy unido. Más allá que estábamos distanciados de kilómetros, pero siempre decíamos que nuestros corazones latían a la par y realmente me cuesta. Me cuesta saber que no está entre nosotros, pero sé que está, en algún lugar está. ¿Hablaba seguido con él, Mati? ¿Hablaba todos los días con el viejo? Sí. Aparte teníamos muchos temas. Nos hablamos para analizar el folclore que nos gusta a los dos. Hablamos de fútbol, hablamos de pesca, hablamos de economía, hablamos de la política. Bueno, hay un montón de cosas que realmente hoy que me van a faltar, pero bueno, es así. ¿Qué le gustaba del folclore al viejo? ¿De qué hablaban de folclore? No, bueno, papá era fanático del folclore y nosotros, de hecho, con mis hermanas bailamos folclore de los 4 a los 12 años. Papá integraba la Peña Frontera Sur de Azul. En un momento se convirtió en presidente. Y cuando era joven tenía un grupo de música con unos amigos ahí de Azul y tocaban por las peñas. Y se llamaban los Nocheros ellos. Pero te hablo del año... Claro, no estos Nocheros modernos, digamos, ¿no? Eran los Nocheros de Azul. Claro, mi hijo tocaba muy bien el bombo. Entonces cada vez que nos juntábamos y todos salían... Por eso llevamos también el folclore, lo tengo incorporado. Escuchame, era amante de los... Él amaba a los cantores del Alba, a los tucutucu, los fronterizos, bueno. Che, Nos fijamos mucho en el tema del folclore. ¿Y a los chalcha, Mati, sí o no? Sí, pero un poco menos. Era otro ritmo y... Él, digamos que siempre me hablaba de Javier Pantaleón, que fue uno de los formadores de los cantores del Alba, que era un bagualero. Entonces, con esto de la tecnología y había aprendido a buscar en internet canciones y videos, y bueno, siempre estábamos intercambiando ahí algunos temas de ese momento, ¿no? Que me decía, vos fíjate cómo cantaban estos muchachos ahí sin tanta tecnología, y bueno, entonces... Claro, un folclore, Matías, más viejo, más antiguo, más lento, más pausado, ¿no? Era más adentro, ¿no? Era más más pesado, digamos. Y era el folclore, creo que se ha perdido bastante todo esto. Creo que los grandes... Hubo, digamos, tanto los Nocheros como...
como las Soles fueron los que volvieron un poco el folclore que antes se escuchaba muy seguido, y ellos es como que lo modernizaron un poco, pero a la vez atrajo otra vez a mucho público del folclore. Pero los que te dije, los grupos que te dije, eran muy buenos, muy buenos, pero era parte de nuestra cultura. Entonces, y aparte que de sus letras, de sus costumbres, una canción de ellos te describe muy bien a lo que es el norte, bueno, claro, claro, un montón de cosas lindas que nosotros analizábamos, ¿no? Mati, y vos usabas, escúchame, vos metías bombachas, cinto, alpargata, ¿bailabas así folclore de chico? Sí. ¡Vamos, sí, todavía! No, nosotros llegamos, mirá, a ensayar, ensayábamos todos los días, y se ensayaba 3 horas, 2 horas y media, y a veces así para los cumpleaños y todo, siempre sale alguna chacarera, algún escondido, y bueno, y mis hermanas, uno de mis cuñados también bailaban, eran buenos ellos. Y hoy, si llega a bailar una chacarera, te puedo asegurar que hace cuenta que juega un partido. Y antes ensayábamos 2, 3 horas, creo que, verdad, gran parte de la resistencia que tenía yo era por el ensayo que hacía el folclore desde chico. Pues nunca me vendaba, porque estaba acostumbrado a quebrar los tobillos para acá, para allá, pegarle al piso, bueno. Y zapateaba. Esa manera que no tenía freno muchas veces para trabar y todo, creo que era debido al folclore. Mati, ¿zapateabas con bota y por eso tenías ese doblez de tobillo? Claro, sí, sí. Ah, qué joder. Pero mirá, llegamos a bailar en toda la provincia de Buenos Aires, y después estuvimos a punto de viajar a Ecuador. Así saco mi pasaporte yo, porque íbamos a ir a bailar folclore a Ecuador en un momento. A la fiesta, hay una fiesta ahí internacional en Ecuador. Y al final no pudimos ir porque vendíamos rifas, se vendían tortas y no nos dio el presupuesto. Bueno, esto, estamos hablando con Matías Almeida, ¿no? Parece que estábamos hablando con alguien que encontramos en la esquina y lo hicimos pasar, pero es una hermosa manera de recordar al papá de Matías Almeida también esto. Pero Matías, ¿sabes quién también es un folclorista que habla de folclore, le encanta el folclore y tiene una coincidencia tremenda con vos? Y que vos lo conocés, por supuesto. Y que es hombre de campo como vos también. Que está en actividad. Y uno puede ser Leo Poncio. Y sí, Poncio es fanático del folclore. Fanático. Sí, Leo Poncio tiene un amigo que no sabe cómo canta. Tiene un amigo que toca la guitarra y canta, que a veces venía y... Sí, el yo pájaro. Lo hacía cantar porque, sí, el pájaro, sí, muy bien. Qué lindo. Qué bárbaro, sí, bueno. Sí. Bueno, es una manera de recordar al viejo también, y viste que dijiste, en algún lado debe estar, bueno, debe estar acá en esta charla con nosotros acompañándonos, sí, sin duda. Seguro. ¿Te pudiste vacunar, Mati, allá en Estados Unidos? Ayer me di la segunda dosis, sí, acá, digamos, tal... Es muy loco, porque he ido estos días, ¿no? Fui 2 veces, bueno, hace 20 días fui, ahora fui ayer, y la misma gente pide que traiga a conocidos a que se vacunen. Y yo digo, qué realidad es diferente, por Dios. Hoy acá quieren vacunar a todo el mundo, hay gente que no se quiere vacunar, entonces vivimos en el mundo del revés, no sé. Igual hay una población muy importante allí, estadounidenses, Matías, que no quieren vacunarse, son los denominados, claro, antivacuna, ¿no? Sí, por eso está el tema de que ellos pueden vacunar, no sé, a 4 millones por día y no llegan ni a la mitad, porque claro, hay gente que no se quiere vacunar. Qué bárbaro. Sí. Y la idea era llevar a los viejos para allá para vacunarlos, ¿no? Cuando dijiste, yo pensaba, claro, que mis viejos vengan, la idea era llevarlos para allá, sí, para vacunarlos. Sí, Gaby, yo tenía todo planificado, traerlos 2 o 3 meses acá, porque hacía más de un año que no los veía. Pero bueno, como te dije, a veces uno organiza y todo, y Dios es el que decide los pasos a seguir. Lamentablemente no se pudo. ¿Cómo salimos de esta charla para hablar de fútbol ahora? Pues ya está, te tengo que decir gracias, te mando un beso, te quiero mucho como siempre, hicimos una nota bárbara, pero bueno, sos uno de los referentes más importantes de River, y se viene un Boca-River, River-Boca, ¿lo palpitás, lo empezás a sentir también desde lejos, Mati?
Siempre que están los clásicos, uno, bueno, se interioriza un poco, pero realmente estos dos meses he estado con el tema, obviamente, de mi viejo, de mi mamá, de llamarla todos los días, sabe cómo está. Mi mamá también sufrió, estuvo internada mucho tiempo. Y arrancó el torneo acá, entonces realmente el tiempo es poco para darme el gusto de ver, digamos, otros partidos, de que no sea la liga nuestra. ¿Y a River lo estabas viendo un poquitito en los últimos tiempos? ¿Te quedaba tiempo o poco o nada? Sí, porque nosotros, acordate que tenemos muchas vacaciones acá. Claro. El torneo pasado terminó en noviembre y recién arrancamos hace un mes, entonces todo ese tiempo miro todo lo que hay. Miro fútbol de, bueno, trato de ver lo de Argentina, que tiene que tener algún canal especial para que los pasen, buscarlo por internet. O si no, miro cualquier partido. Miro fútbol de Honduras, fútbol de El Salvador, fútbol mexicano, obviamente el de Europa, estoy constantemente mirándolo. Miro, sí. Mati, cayó un poquito River, como se quiere, nosotros los periodistas que no entendemos nada, queremos dar a entender que River no es el mismo que cayó, o River sigue siendo el mismo. No, yo creo que sigue siendo el mismo. Puede tener ese bache de no poder concretar todo lo que hace, son momentos, pero tiene una filosofía de juego, tiene un estilo de juego. Entonces, cuando tiene un estilo, un equipo, tiene una filosofía de trabajo, de juego, vuelve, tiene grandes jugadores, bueno, el gran entrenador que tiene toda una organización con lo que respecta a sus dirigentes, y River está ahí. River volvió a ser desde hace 5 o 6 años que protagonista, entonces no lo veo tan, no lo exagero tanto como que puede estar mal. Está, puede tener un bache de decir que no puede cerrar los partidos como en otros momentos, pero provoca acciones, que tiene su sistema de juego muy bien, digamos, a la perfección. Mati, ¿le puede estar afectando el recambio? Se fueron nombres muy importantes de una jerarquía y un nivel casi de selección, te diría, por no decirte de selección, y llegaron jugadores nuevos que adaptarse a lo que te pide Marcelo Gallardo y adaptarse al funcionamiento de River puede llegar a costar un poco. ¿Crees que puede estar pagando eso River, Matías? Siempre que hay cambios, hay jugadores que se adaptan más rápido que otros, y son momentos, pero también se provocan de una manera natural, y es muy difícil mantenerse como se mantiene igualmente arriba, ¿no? Es muy difícil, y lo logran. Entonces, y puede haber un momento que los demás se tengan que despertar para competirle a River. Porque hasta hace un tiempo River era muy superior a todos los demás. Y bueno, hoy por ahí los demás se esfuerzan aún un poquito más para enfrentarlo a Ríos. ¿Vos creés que fútbol? Yo hablo siempre futbolísticamente, Matías, trato de analizar cómo juegan los equipos. ¿Vos creés que hoy el funcionamiento de Boca, el juego de Boca, lo emparejó un poco a ese River que veníamos viendo y que parecía, no sé si la palabra es imbatible, pero era que era muy difícil ganarle y quebrarle la muñeca? ¿Vos creés realmente que Boca hoy está mejor? No, River está. Van a pasar años para que Boca esté mejor que River. La verdad. Por ahí puede competir, pero si River está bien, es superior a Boca. Futbolísticamente hablo. Por el estilo de juego, por cómo juegan. Es mucho más dinámico, tiene jugadores más rápidos, tiene jugadores que resuelven mejor. Y si bien Boca tiene experiencia, pero no deja de ser un equipo un poco más lento que River, entonces tiene que estudiar el partido muy bien para enfrentarlo y para sacarle la pelota, para sacarle el juego, para ganarlo en velocidad. Lo analizo desde ese lugar. Después todo puede pasar en los clásicos, pero no lo veo parecido a Boca que a River, futbolísticamente hablando. O sea, no podemos analizar cuando un día gana Boca y al otro pierde River, o viceversa. Uy, ya están parejos, ya están iguales, mirá, parece que están en tabla, ¿no? En realidad son los dos más fuertes. Eso no hay dudas. Son los dos más fuertes. Eso no hay dudas. La verdad, pero después creo que es una cuestión de estilo y de gusto también, ¿no? Porque los gustos y los estilos están marcados con las contrataciones que hacen.
Y River no busca jugadores, River busca jugadores dinámicos, jugadores rápidos, jóvenes, y bueno, por ahí Boca tiene otra filosofía, otro estilo, otro gusto, y es respetable, digamos. No, nunca se sabe cuál de los dos es mejor, porque en definitiva lo termina diciendo un resultado, pero los resultados han avalado que este último tiempo River ha sido mejor que Boca. Matías, cuando se enfrentan, hablo, ¿no? Sí, sí, está claro, está claro. Sí, sí. Matías, vos sabés que hemos seguido nosotros tu carrera desde que cuando estuviste en Argentina y desde que te fuiste de Argentina. Y por ahí la pregunta suena un poco egoísta, porque vos se te nota muy cómodo con tu familia en el lugar en el que estás. Pero ¿te pica el bichito de volver a desafiarte vos como entrenador acá, ya sea en River o en el lugar que fuera, pero en Argentina? No, yo el desafío que tengo es acá. Yo vine, elegí un equipo que había ganado 4 partidos en un año, de 30 y pico de partidos. Me dejaron el mismo plantel porque pedí que dejaran el mismo plantel. San José, el equipo, creo que el segundo, el tercero que menos invierte. Los jugadores que llegan a San José o vienen porque yo los llamo, vienen a préstamo, va a pagarle solo el sueldo. Este equipo no ha comprado estas cifras que tienen otros equipos. Entonces, mi desafío es acá constantemente. Es haber logrado tener un equipo competitivo que entró el año pasado a los playoffs. Con este presupuesto, debutando jóvenes, bueno, haciendo algo diferente dentro de una liga que está en crecimiento y que no es fácil por ahí inculcar el juego que sentimos nosotros. Hay que adaptarse mucho más a las diferentes circunstancias que tiene esta liga. Entonces mi desafío hoy está acá. Lo pienso así. He dicho que no a muchas propuestas que he tenido, propuestas muy interesantes, la verdad. El fútbol de México me han llamado 4 o 5 clubes entre el año pasado y hace hasta diciembre. Tuve la posibilidad de ser llamado por la selección de Chile, en su momento por la de Ecuador. Bueno, siempre hay propuestas y hoy por hoy decido esto. Pero porque profundizo el tema profesional. El tema profesional para mí es de crecimiento de verdad acá. Cómo llegarles a los jugadores que tienen totalmente una historia diferente en su carrera. Cómo unir diferentes nacionalidades. Cómo implementar un sistema de entrenamiento y de juego. Bueno, hay muchas cosas que a mí me están haciendo crecer como entrenador. Y una liga que va creciendo, la verdad, que por ahí se minimiza mucho, pero que en juego, en los centros deportivos que tienen la mayoría de los lugares, bueno, su organización es muy buena y se parece mucho a Europa en este sentido, ¿no? Ahora, me sorprende algo, Mati, que estás marcando. Te conozco hace mucho tiempo y sé cuál es tu objetivo de capacidad y crecimiento. Pero digo, hay algo que me sorprende, que tiene que ver con esto. Cuando Messi puede ir a la Liga de Estados Unidos, o cuando fue Higuaín, por ejemplo, que es una realidad, dice, bueno, va a llevarse una moneda, no es un fútbol competitivo, no es un fútbol que importe demasiado, es ir a hacer e ir a buscar un estilo de vida, ¿no? Dicen, ir a buscar un estilo de vida que por ahí acá en la Argentina no lo encontrás, es ir a ganarte unos mangos porque son clubes / empresarios que ponen dinero. Y ahora vos me estás diciendo una parte de la Liga de Estados Unidos que no conocíamos, que es este crecimiento, esta competitividad, sí. Esto tratar de incorporar costumbres y cultura a distintos futbolistas que vienen de distintos países. A ver, ¿cómo la pones profesionalmente a la Liga de Estados Unidos cuando habitualmente los que nos conocemos decimos, se van a retirar a Estados Unidos porque van a buscar un mango? Ahí no hay competencia, la verdad que la Liga es más o menos, ¿viste? Como somos nosotros que despreciamos todo, que lo único que sabemos todos somos nosotros. ¿Cómo es la Liga? ¿Es competitiva? Digo, la parte cultural de ver jugadores de distintos lugares, países, ciudades. También, digo, te motiva a vos casi como estar criando futbolísticamente chicos. Contame un poco eso, Mati. Sí, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Antiguamente la liga era así. Digamos, antiguamente te hablo de hace 5 años atrás, la liga era esa. La que venían los jugadores ya a hacer un retiro especial.
donde aquellos que tenían nombre venían a ganar una fortuna, convirtiéndose en los jugadores franquicias, ¿no? Que cada equipo puede tener tres, que ahí es donde los dueños le pagan la plata que quieren a estos jugadores franquicias. Después hay tres pagos acá. Están las franquicias, que son tres por equipo. Después, el equipo puede invertir $1.5 millones en cinco jugadores, y de $1.5 millones para abajo puede formar su plantilla. La plata la generan, son socios los dueños con la liga. Entonces, hoy día se ha equiparado bastante eso. Antiguamente venían esa clase de jugadores, ahora cambió. La llegada del Piti Martínez, la llegada de Almirón, cuando llegó el Tata Martino, trajeron entrenadores de Europa, de Sudamérica, de muchos lugares, y empezó a tomar otro rumbo la liga. Entonces se quieren convertir en una liga vendedora. Y el año pasado vinieron muchos jugadores de Europa, muchos jugadores jóvenes. Mirá. Entonces, lo que se hacía en Argentina antiguamente te hablo hasta 10, 12, 15 años atrás, que los jugadores chilenos, los jugadores paraguayos, los jugadores uruguayos tenían que tocar el fútbol argentino para ir a Europa, hoy está acá. No es México, no es otro lugar, no es Brasil, mirá, es Estados Unidos. Entonces, hoy están buscando muchos jóvenes, están proyectando que esta liga, todos los equipos quieren tener un sub-23, donde pueden contratar 8 extranjeros, sin que jueguen todavía en la primera, pero sí en sub-23 para empezar a formar. Como un selectivo. Bueno, claro. Entonces esto está abriendo la posibilidad de que nosotros creamos que no es un paso, claro, no, que se va programando un futuro en, claro, esto. Y esto de haber vendido muchos jóvenes, bueno, ha hecho que muchos jóvenes quieran venir acá también, ¿no? Claro, claro. Se ha dejado de traer estas estrellas porque han venido muchas estrellas y son pocos los que realmente marcan una diferencia. No es fácil, es muy dinámico, es muy rápido. Tenés, digamos, la parte esta de viajes. A veces tenés viajes de 5 horas, de 6 horas, de 4 horas. Vas un día antes, tenés que llegar, tenés que jugar. Y la mayor parte de los partidos que jugás de visitante, sos visitante. Mirá. Entonces, la liga es muy competitiva. Y no es fácil, ¿eh? La liga no es fácil. Cada vez que llega un jugador, digamos, lleva un tiempo de adaptación porque se ha convertido en fútbol dinámico, un fútbol rápido. Físicamente están muy bien. Y bueno, después está en cada entrenador si lo quiere profesionalizar cada día más, incorporando otro tipo de metodología, como lo que es la alimentación, los entrenamientos dobles, utilizar la tecnología, que estamos en el lugar de la tecnología, claro, bueno, muchas, claro, cosas que te permiten crecer si vos realmente no te estancás. Ahora, hay una realidad, es fácil estancarse acá, entonces va en cada uno. ¿Cómo acá, digamos, perdés, agarrás el auto, no tenés a nadie que te putee? Claro, claro, claro. Muchos hacen la plancha y ahí está el grave error. Ahora, los dueños empezaron a querer otro fútbol, el fútbol de la exigencia, que quieren resultados. Ahora, no les da lo mismo, digamos, que entres o no entres a playoff. Pero hay una gran diferencia, Gaby, con esto lo cierro un poquito. Sí, sí, dale, porque me abriste dos ventanas, dale. Están todos, claro, es que están todos muy, digamos, los planteles están muy bien formados muchos. Y hay planteles, hay equipos dueños que gastan fortuna. Porque para cuando formaron el Atlanta gastaron $1.000 millones. Ahora que formaron el Miami, y ya habrán gastado lo mismo. Ya con la franquicia tienen que invertir $250 millones. Tienen que hacer el estadio que les cuesta otros 500 y todo lo que invierten en los equipos porque arrancan de cero. Claro, fortuna. Entonces, fortuna. Es mucha la inversión y obviamente que ahora quieren ese regreso. Y una de las maneras, ¿cuál es? Y la venta de jugadores. La venta de los pibes. Entonces, se está armando lindo, va.
va marchando esto. Mirá, dos ventanas me abriste y Fernando Pacini me levanta la mano y me dice, quiero preguntarle yo a Almeida y por supuesto que ya te va a preguntar Fernando. Pero la primera, dijiste que las grandes figuras no hicieron la diferencia y por ejemplo le pregunté a mis compañeros, digo, che, Zlatan estuvo, me parece que en el equipo de Guillermo, sí, fue compañero de Pavón. Yo lo tengo como uno de los jugadores más extraordinarios del mundo. ¿No pudo hacer su jerarquía? ¿No pudo hacer la diferencia ya? Él sí, hizo 30 y pico de goles, por eso regresó al Milan. Bien. Digamos que no perdió el tiempo acá. Regresó al Milan el tipo y volvió con 38, 39 años a un nivel que en Europa, y volvió a su selección. Pero es una excepción. Sí. Ahora, claro, pero Zlatan, ¿a qué vino acá? Vino a ser Zlatan. Y vino con un preparador físico, vino y sí, estaba, digamos que estaba bien, es un crack. Pero... Después, por ejemplo, había venido Chicharito Hernández el año pasado y le costó. Otro que la rompió ni bien llegó fue Carlos Vela, el mexicano, ese la rompió. ¿Te puedo hacer una pregunta fulera? Decime. Te voy a hacer una pregunta fulera. ¿Higuaín fue para volver a ser Higuaín? Bueno, al inicio le costó, pero le costó a todo el equipo de ellos, porque es un equipo nuevo, formado, es como que dicen, bueno, compramos la franquicia. Y compraron todos los jugadores, tuvieron que armar un equipo de cero, así se arma. Entonces lleva un tiempo, el proceso, el entrenador, el gusto futbolístico, y eso lleva un tiempo, más allá que haya millones y millones, pero lleva un tiempo. Y ellos juegan en el calor, juegan en la humedad, y se siente, digamos que el Pipa cuando la tiene, obviamente marca una diferencia porque... es uno de los goleadores del mundo. Y realmente, por momentos, al equipo en sí le costó, ¿no? No quiero hablar... No solo a él. Sí. ¿Y él crees que allí está buscando volver a ser Higuaín? No sé si con una ilusión de volver a la selección o de volver a Europa, o está en los últimos trotes de su carrera. ¿Cómo lo ves vos ahí por cómo se muestra Higuaín en su equipo? No, yo la verdad creo que él decidió venir a esta liga. Ajá. Porque en Europa a Higuaín lo querían muchos equipos. Pero fue a buscar quizás un estilo de vida. Y también para marcar, digamos, su rumbo futbolístico y marcar algo, porque acá los que han venido han hecho cosas importantes también. Claro. Y te abre otra vez puertas. Está el caso este de Ibrahimovic. Está el caso de Carlos Vela, que lo quería el Barcelona... Ajá. Y siguió en Los Ángeles Fútbol Club, que es un club bárbaro también. Entonces, hay cosas buenas y está bueno, está lindo el torneo, difícil, es muy difícil. ¿Sabés que acá nosotros cuestionamos el campeonato argentino porque no hay descensos? Ustedes allá no tienen descensos. Si tendrían descensos, ¿sería más competitivo? No sé si sería más competitivo. Porque, digamos, la importancia es inculcar a los jugadores que tienen que jugar para ganar. Y digamos el descenso, sí, ¿qué abre el descenso o la lucha por el descenso? Es que se convierte en dos campeonatos en uno, ¿no? Porque hay una lucha de los de abajo que se sacan todo y está la lucha de los de arriba por entrar a playoff acá, ¿no? Pero eso no va a suceder acá, no creo que suceda nunca, porque si yo soy dueño e invierto 250 millones y vos querés que descienda mi equipo, no invierto nada. Claro. Hay Matías. Otra cuestión, una cuestión de, digamos, más económica esta, ¿no? Yo te escucho hacer toda la descripción las virtudes que tiene la liga, una liga incipiente, pero una liga que, como vos dijiste, va queriendo, se va poniendo linda. Y me lo imagino en cualquier otro lugar, digamos, en México, en Colombia, en la Argentina, en Brasil, una liga así sería muy potente. Ahora, ¿es el lugar indicado los Estados Unidos? Porque el arraigo popular, ¿vos crees que lo va a tener en algún momento? Porque por ahora da la sensación que todavía eso no está. ¿Vos crees que con el tiempo va a ir creciendo? Más o menos. Yo creo que las ligas como la Argentina, como toda la de Sudamérica, el mismo México, tienen historia. La historia no la podés comprar porque tenga muchos millones. La historia se va haciendo, hay que recorrer un camino con equipos ganadores, con equipos que marcan una época, y eso va a llevar un tiempo, hoy no está, esa es la realidad. Ahora, ves los estadios de fútbol que hay y decís, ¿cómo lo podemos tener?
ve la cantidad de gente que va cuando no estaba la pandemia, y los estadios van llenos, se llenan. Y se llenan y la gente toma cerveza y son fiestas, ¿no? Hay un folclore lindo con respecto al fútbol, obviamente siendo uno de los deportes, no de los primeros, sino el tercero debe ser, pero que se le empezó a dar la importancia, porque hay una liga universitaria. Entonces, muchos juegan al fútbol para poder estudiar. Ahora, de esa liga universitaria, todos los clubes, antes del inicio del torneo, estamos obligados a elegir jugadores. Digamos, el que salió primero, elige último, como la NBA. Un draft. El que salió último, elige primero. Y tenés que tener, digamos, una lectura del torneo de universitario, porque sacás jugadores. Y hay buenos jugadores. Y son todos jóvenes. Entonces se está abriendo otra parte, que por ahí de otro lugar eso no se ve y ni se sabe. Pero yo participé de la elección esta de los jugadores de la liga universitaria. Se hizo una semana en Miami. Nos llevaron a todos los clubes una semana, a todos los entrenadores en un mismo hotel, para tener contacto, para hablar. Había 70 jugadores universitarios elegidos por la liga, que entrenaban todos los días y jugaban partido todos los días, y ahí vos vas a elegir. Ya los tenés listos porque se televisa la liga universitaria. Pero ¿qué lograban con esto? Y el contacto y la comunicación con los entrenadores. Las charlas de los entrenadores con la liga para saber, para ellos escuchar qué nos parece bien y qué nos parece mal. Los reglamentos, bueno, un montón de cosas que digo, qué lindo que fue, porque realmente es poder expresar lo que sentís, más allá que después no se hace todo, ¿no? Pero sí esa convivencia de los entrenadores, decir, bueno, para, competimos todo el año, hay momentos que podemos estar 5 o 6 días en almuerzo, cena, hablas con uno, hablas con otro, cómo te arreglás vos, bueno, hay una convivencia muy linda, y después, esta parte de entrevistar a cada jugador universitario, pero vos tenés que escribir con quién te vas a entrevistar en esos días. La liga tiene que saber con quién te reunís vos, ¿no? Y desde ahí logran otro funcionamiento más de honestidad, digamos, ¿no? Y la posibilidad que se le abre a estos chicos universitarios que de un momento al otro pasan a ser profesionales. Mati, te saco un poquito de la seriedad. Después te voy a hacer la última seria, porque sos un tipo muy comprometido con el país. Te voy a hacer la última de eso, pero te quiero meter un poco en la chicana. ¿Extrañás que te puteen en el fútbol? ¿O no? ¿O la pasás mejor así? No, nunca me gustó que me puteen, porque el que me puteaba lo puteaba yo también, ¿no? No, creo que es el folclore, pero el folclore mal hecho, porque ¿por qué te tienen que putear? Y si vos no querés nunca que te vaya mal. Esa parte no la entiendo. Y acá también te putean, ¿eh? Acá va una cancha y aparte los tenía a un metro. Y te putean. ¿Y los puteás, viste, en inglés? Obvio, en cualquier cosa. En italiano, en inglés, en español, en cualquier cosa, sí. Mati, yo sé que estás muy... Te quiero preguntar algo. Dijiste Chile y dijiste Ecuador. ¿En algún momento estuviste muy cerca de dirigir la selección de México? Ahí fue raro. Raro porque, digamos, quedaba todo lo... Yo creo que me condicionó mucho que mucha prensa quería que yo fuera. Y no fui. No fui, ni fui llamado, nunca tuve una propuesta, la verdad que no. O sea, digamos, en su momento parecía, por todo lo que habíamos logrado en Chivas formado solo con mexicanos, entonces era como que Chivas es una segunda selección en México. Digamos, estás practicando ser el entrenador de México ahí, es un poco eso. Y como habíamos ganado muchos títulos, habíamos llegado a 7 finales, bueno, por ahí se habló bastante, pero no, nunca tuve propuesta yo de la dirigencia de México. Era una selección que yo quería en su momento. Matías, siempre estuviste muy comprometido con el país y lo estarás. Yo te voy a hacer dos relacionadas con el país y con la Argentina. No te voy a preguntar, una pregunta fácil sería si te ves a futuro dirigiendo en el fútbol argentino, no te la voy a hacer, pero creo que indirectamente en esta me lo vas a contestar. ¿Te ves volviendo a vivir en la Argentina? ¿Volver a rearmar tu vida aquí en la Argentina? Con tu familia, por supuesto, ¿no? Dios quiera.
Dios quiera, yo no dejé de respetar los contratos. Cuando salí de Argentina como jugador fue para estar un tiempo afuera, hasta que no quise estar más y me volví. Mi parabrisas del auto que tenía en Italia tenía una bandera argentina. Llegué a ir vestido de gaucho a los entrenamientos, donde mis compañeros usaban Versace. Y sí, un defensor, pero a muerte por Argentina. De hecho, el amor que le tengo a Argentina es único, porque nací ahí, me crié ahí, pero trato de ser objetivo. Y eso es lo que me pasa, no es que no quiero a mi país, amo mi país, lucho por mi país, he invertido en mi país. Ahora, como se murió mi papá, me da mucha bronca. Me da muchísima bronca saber que gente se vacunó con todo este desastre que han hecho algunos, porque no hay que generalizar, y mi papá estaba en la lista esperando una vacuna. Cuando arrancó la pandemia con mucha gente de Azul, porque en Azul tiene gente muy solidaria, nos juntamos mucho para donar respiradores artificiales, porque Azul tenía dos, el hospital de Azul. Entonces, ¿cómo no iba a tener bronca? Se murió mi papá. Se murió y se podría haber evitado, así como muere mucha gente hoy día en Azul. Y no culpo a la política de Azul ni al hospital. No, culpo al sistema que tenemos desde hace años, que es un desastre, la verdad. Porque que un hospital que tiene 55.000 habitantes tenga dos respiradores artificiales, me parece que en realidad estamos distribuyendo los impuestos muy mal. No, y lo viví en carne propia, como lo vive mucha gente, yo lo puedo decir. Me dio mucha lástima ver a mi papá así. Me da mucha lástima saber que tengo amigos, conocidos, amigos de amigos, parientes de amigos que están pasando lo mismo. Y bueno, realmente esa parte me cuesta entenderla, porque digo que el pueblo sigue siendo el más ingenuo de nuestro país. Cuando ves la pobreza que hay en nuestro país, los problemas que hay, y tenemos un estadio en Santiago del Estero que es una cosa magnífica, porque la verdad que es magnífica, relatar ese estadio es una cosa sensacional. ¿A la distancia qué sensación te genera? No, como argentino siempre me genera mucha bronca cuando en lo que menos se piensa en la gente, en la gente humilde sobre todo, porque yo tuve la posibilidad que el fútbol me haya cambiado la vida, pero no pierdo mi esencia y no puedo dejar de mirar para atrás. Yo vengo de una familia de clase medio-baja, pero mi papá trabajaba. Mi papá fue pintor, fue mecánico, empapelaba, fue panadero, crió pollos, crió conejos, criaba cerdos. ¿Qué más te puedo decir que hizo mi papá? Era chofer, de todo. Era un laburante. De todo. Mi papá me enseñó, obvio. Y nos enseñaron a pedir, a no robar, a no querer nada gratis, a ganarse la vida. Bueno, tenían una cultura de trabajo totalmente diferente. Y no nos regalaban nadie nada. Mi abuelo nos regalaba. Y mi abuelo estaba mejor y cada tanto íbamos a comer a la casa de mi abuelo. Pero así nos criábamos y mi papá no lloraba, laburaba. Laburaba. Y si no, había un par de zapatillas para un año nada más. Y había. Pero sí nos inculcaron valores. Y cuando los valores dejan de estar, sobre todo en los poderes, y después es difícil que se vea reflejado en el ciudadano, porque se pierden. Y se han perdido. Y se han perdido muchos valores. Entonces se pierde el respeto, se pierde el amor con lo que se hace cada cosa, se pierde esta parte del trabajo. Bueno, hay muchas cosas que realmente se ven reflejadas y la tristeza, la mucha tristeza. Todos queremos tener una Argentina hermosa y vemos que estamos lejos de que la gente pueda estar pareja en todo sentido. Mati, la última, agradeciéndote, no te quiero demorar, más allá que allá es mucho más temprano, la estamos haciendo larga y te quiero dejar descansar un poco. Tenés valores, tenés muchísimos valores, tenés un arraigo muy importante aquí en la Argentina, más allá de que estés afuera por tu familia. El fútbol, el mundo, los viajes te han dado una preparación y te han dado cultura. Los viajes no solo dan kilómetros, sino dan formación también. ¿Te imaginás a futuro, con todo este contexto que yo creo que hoy tenés, estar participando de la política argentina algún día que no quieras dirigir más, si es que volvés al país?
Porque digo, tenés una preparación, tenés una formación, tenés claro algunos conceptos. ¿Te gustaría jugar políticamente? Cuando voy a Azul siempre soy motivado por muchos conocidos y amigos. Pero digo que no es difícil ser político. Es muy difícil. Y por ahí es como que los políticos quieran hablar de fútbol. Se dedican a la política y nosotros hacemos fútbol. Y nosotros tampoco nos podemos dedicar a la política, la verdad. Estamos lejos de saber todo lo que se sabe, de los manejos, no creo. Yo sí soy un ayudante constante de la sociedad, sobre todo de Azul. De hecho, hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle que quería vacunar a todo Azul. Quería vacunarlo, quería pagar todas las vacunas. No se pudo, lamentablemente no se pudo. Tenía todos los contactos acá para poder llevarla y vacunar a todo Azul. No me importaba lo que me iba a costar, y si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba, porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me da mucha tristeza. Entonces siempre uno está colaborando desde algún lugar, y no es para hacer publicidad, y la gente de Azul lo sabe, porque yo amo Azul. Si él me decís dónde quiero vacacionar, es Azul mi lugar. Ahora, Mati, perdóname, vos... Perdón, a ver, por ahí si entendí mal yo. ¿Vos habías hecho todos los vínculos en Estados Unidos para que de allá vengan vacunas para vacunar a Azul? Sí, yo lo tenía, pero cuando hablé con este político que conozco, me dijo que no se podía, porque lo manejan, obviamente, los estados. No se puede, a nivel, digamos, privado, hacer estas cosas. Una lástima. Porque hay mucha gente que estaríamos dispuestos a invertir nuestro dinero para ayudar a la población. Ahora, qué bárbaro esto, ¿no? Porque en un momento era así, Mati, como vos lo estás marcando, y después cuando acá empezaron a faltar vacunas y la segunda ola llegó y lamentablemente seguimos perdiendo argentinos y argentinos, dijeron que todo el mundo podía comprar vacunas. Por ahí es más distinto de un distrito de la provincia de Buenos Aires, pero teniendo en cuenta que viene de un privado como vos, digo, me llama la atención, ¿por qué no te dejaron traer las vacunas de allá para acá? No, porque, bueno, creo que el sistema está hecho así, digamos, que lo manejan entre gobiernos, una cosa así era, ¿no? Sobre todo para Argentina, que, de hecho, si el día que se abra un poco todo esto, creo que hay mucha gente que va a querer colaborar. Ahora, Mati, ¿a vos te las vendían allá las vacunas? No sean de verde uno. ¿A vos te las vendían las vacunas allá? Y sí, si acá la gente no se quiere vacunar. Pero allá ahora, sobran, Gaby. No, está bien. Claro, de hecho, acá Gaby está viajando mucha gente para venir a vacunar. Lo sé. Está abierto. Está abierto porque ya están perdiendo las vacunas. ¿Sí? ¿Sabés qué me llama la atención, sí, Fernando, esto que dice Matías? Es teniendo en cuenta el contexto que se ha abierto, inclusive la ciudad de Buenos Aires está negociando vacunas, aproximadamente 500.000 sí, vacunas. El asunto es el siguiente, que de la ciudad de Buenos Aires es un estado. Por supuesto, por eso dije que una ciudad no sabía cómo se manejaba, pero digo en esta necesidad de vacunas me parece muy importante. La lógica de esa decisión de que solamente los estados sean los que participen de las gestiones por la compra de vacunas es una lógica que en un momento donde hay un bien escaso, que es la vacuna, no se puede convertir en una mercancía los privados puedan comprar, porque si no escasearía para los estados. Pero es entendible, porque lo quiere hacer de corazón y con todo el amor y la pasión que tenemos. Por supuesto. Y esa parte solidaria, pero todos sabemos que va a haber mucha gente que si abren esto va a ser mucho negocio. Y ahí está el problema también, ¿no? Entonces, es difícil. La verdad, es difícil, es entendible también, pero bueno, una lástima. Mati, la verdad que el cariño de siempre, el respeto de siempre, te aprecio, casi que estoy a punto de decirte te quiero mucho y te lo voy a decir, sos un tipo tan querible, cada vez que te escucho te admiro más. Y sabés que es así desde aquella vez que nos encontramos cara a cara en un aeropuerto en Comodoro Rivadavia cuando no podíamos llegar a la Argentina. Lo sé. Les mando un gran abrazo, siempre un gusto hablar con ustedes. Y bueno, un gran abrazo ahí a mi ex compañero Nazarala. Muy bien. Un gran compañero. ¿Pero por qué jugaba la pelota Nazarala? No, lo malo que debía jugar. Cuando yo fui el técnico de River, en Marce estaba
digamos, de que manejaba la prensa. Está bien. Bueno, era tu asesor. No, pues yo pensé que jugaba con vos la pelota. Mirá, Marcelo tiene pinta un montón de cosas. Menos de jugador. Ahora, menos jugador de fútbol. Gracias, Mati. Cuídate mucho. Bueno, un abrazo grande. Gracias, para todos. Gracias. Qué fenómeno. Uf.